Soy Népono, tengo 18 años y soy embereya Vidacatío. En mi niñez viví el desplazamiento forzado de gran parte de mi familia, quienes tuvieron que abandonar nuestras tierras ancestrales. Ahora vivo en Medellín. Cambié las montañas por grandes edificios, el plátano por la arepa, la paruma por faldas de jean. Ya no escucho el acento nasal de mi lengua materna, a punto de ser solo un recuerdo. Ahora estudio en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y con mi cámara regresaré a mi territorio para encontrarme con las tradiciones, las costumbres y la magia de la cultura indígena a la que pertenezco, el universo embera, el cual deseo conocer aún. La tierra es identidad y hace parte integral de nuestras culturas y cosmogonía, y la naturaleza es una parte fundamental del territorio y de nuestra vida. Los Jaibaná han sido herederos de conocimientos históricos sobre los recursos naturales de las tierras que ocupamos, y en su práctica encontramos no solo la protección y la cura para nuestros hombres y mujeres, sino también para la tierra y las viviendas. Es así como dentro de las festividades y rituales tradicionales de nuestra cultura embera, el Jaibaná lleva a cabo un ritual en honor a nuestras tierras y viviendas, el cual se conoce como Benicuá o sanación al territorio. Me encuentro en el resguardo Mongudó de la comunidad Coribí Bedadó, parte del Cabildo Mayor Indígena de Mutatán. Aquí el clima varía de manera constante. Esta pequeña comunidad cuenta con 105 hectáreas que albergan alrededor de 200 indígenas en Veracatío. A pesar del desplazamiento que ha sufrido esta comunidad, su territorio va a ser protegido mediante un ritual de Benicuá. Una de las tradiciones más conservada y defendida por los indígenas ha sido la apropiación de las tierras en forma comunitaria. Para muchos de los pueblos indígenas, la tierra tiene un profundo valor cultural. No es simplemente un área para producir. Para los pueblos agricultores, la tierra es considerada como madre, y por eso nosotros, los embera, hablamos de un territorio ancestral, de un territorio propio. Las enfermedades en la cultura embera nos muestran otra dimensión del territorio, pues cuando una enfermedad aparece, eso es una señal de alerta, no solo del hombre con su cuerpo, sino del hombre con el territorio. Es por esta razón que los Jaibaná son también unos expertos en la curación del territorio y por eso los protegen con ayuda de las plantas y a través de los rituales. Doña Margarita, la tierra para el embera, ¿qué significa? ¿Cómo llaman a la tierra? En lengua embera, ¿cómo la llaman? ¿Quién sería como el que nos brinda como los cultivos, la tierra? La cuidan de pronto socolando. ¿Qué significa o qué es el Benicuá? ¿O el Nicuá? Nicuá en Benanena, hay Benanicuana. Hay ne en Kereita, Drua ne en Tabaita. Ninguna manga o pano hay bananera. Hay ne en Kereita me. Bueno, pero. Tamata zinunama, tamata, mamanta, taji pacata cabe peito toku, carnero, cajama peito toku, manca que ninco to tabeano etera, barrita me. Tamane en Kereita me. Egoro significa tierra.
pero también la vida del Embera, porque sin tierra no pueden vivir. El conocimiento ancestral de los Jaibanás le permite proteger el territorio de cualquier Jai que lo pueda enfermar. Dice la tradición que una forma de protección para nuestras tierras se realiza a través de los bejucos. Estos se colocan por todos los alrededores como en un cuadro. Los Jaidé, la casa de los espíritus, se ubican en los cuatro sitios de la llegada a un lugar para hacer un cerco que proteja el sitio de cualquier persona que vaya a robar o hacer daño. Si entra, lo primero que hace es morderlo como una culebra. Y si la persona no corre donde lo puedan proteger, no dura más de 3 horas. Nuestro territorio nos brinda recursos naturales, animales silvestres, maderas valiosas, bosques con árboles míticos, plantas medicinales, el agua que brota desde las crestas mágicas y sagradas, el aire, los minerales de la tierra y cultivos como este del cual obtenemos nuestro alimento. ¿Cuáles son las consecuencias que causa el desplazamiento en el territorio? En el momento drua chinga betra vida inaba mochitanaba. Y manguanzibru y manguan desplazado de momento. Y arriba de namungo de ba como tataida. Y como tataiba de como piñali de mozet 4 meses de desplazamiento. Y como motiva ya drua mi ticho sama. Duas y jipo vos me dua ya. Oye, para la ya, va a ser bien. Oye, ¿cómo? Oye, te va a ver, vamos a ir al pacto, ¿verdad? Y ahora ya sale. ¿Y cómo llegaron aquí a esas tierras? Bueno, 8 años de mozo de base. 8 años de gente, chinches, cosa. Gente, nada más, mungo, ¿verdad? Cosa. Porque no te toca matar así. No te chiro, 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 no ¿Qué les tocaban hacer entonces? Bueno, canal de Ibaga, canal de Ope, y todo aquel jaco Ibaga, viene seca, y nada más todo tenía de cosas. ¿Ahora cuántas familias hay? Ahora 30 familias en una, 152 personas, nada más. Fuera mungo arriba, número 10 más. Cuando hay 10 familias, más homónimos número 200 de gambas. Más tierra es de Ibra. Más oye, mami, oye, oye, trabe, cuando no me estoy pegando, o sea, arrendo, japonés. No me estoy pegando 10 de japonés, arrendo, ya, ya, otro de usted. No me pongo en ese medio, ya pensé que ve. Pero arrendo, vamos a darle droga de B1. El pensamiento es más único, porque de nada más cambia años iniciales, ya no es nada más. Benecuá es un ritual que se emplea para sanar la tierra y la comunidad de algún espíritu maligno. El Jaibaná lidera este ritual con ayuda de una comitiva. Las mujeres preparan la comida y los hombres hacen muñecos de Jai, traen hojas y flores y dan inicio al ritual. Después de varias semanas de preparativos, el ritual de Benecuá es un hecho. Ese sanará las tierras y las viviendas, dejando la comunidad más protegidas por los Jais.
Bene, cuando ya me te bujara con aquella cachuna, taje sobia de traqueita comunidad allá. Amba traqueita y mamu boy sobia de aquí de mi ya droa mamu no por mamu ba cuideita. Mai chamo que achuma, ese mo que mo cara cuida la cuya ma. Mamu pasabe un beburo y oye, kauni un debía oye comunidad oye. Sanwa do chuta un debía. Muana cuida chum porque cani jala porque un clubara zawa serra muda evetai espíritu de ella porque mua uri kubanimbo san oita uri kubanimbo ya kawa oira ya kunat que adorme oye ya anji ninja tabebera sopeta kiro anjira jikuan zaketa panelata ni siachu mamba ori yota kiruita chicha ori kota kiruita y panelata ni siachu kuan ota kiruita saupa. ¿Cómo se organizan las mujeres en Mongudo cuando se trata de celebraciones especiales o un ritual? Mundo cocina de mañana, ya no hablo de mando cocinar mundo. Se caída, mi boda, ya. Pero taba, me china, si bebe, china o no mambe, o una buena lámpara. Cocina de mi mano, baño en huebe, policía de grupo en agua, se baña bien. Pero la Ivana también comparte con, pues, con las comunidades. Ahora ofanos a invadir esta. ¿Para qué son los muñecos? Para trabajar pana. Para el ritual. Uh-huh. Hay que hacer los cuatro muñecos. Son espíritus. Es. Y ahora va a pintar con agua. Se va a negritos. Va. Yo a les puedo ayudar. Me muñeco y sol de grupo, oye. Voluntado. Soca giro, aunque no vamos a ver. Soca giro, voluntado, oye. Ma tira sin necesidad de hacer nada, caballot. Caballot, caballot, Winana, hoy pida, piacho, que de más, anjico, rumena. Winana, hoy pida, piacho. ¿Cómo se llama? Népoli. Népoli. Porque este muñeco tiene que estar envuelto con la sabana. Veo una mierda chuperana. Me llama manda a invivir a Osia Bebana. Bebana sale Osia muñeco de saqueta y acusa Bebana pura por ahí chitorrupera. Bebana sale Osia para cruzar que era. Ombrera, ninduruna, ninduruzaquena, vaya de allí, por ejemplo, tu antomía. El significado de la pintura de los muñequitos. Yo iba a ver ninduruzaquena porque solo los zaquera de donde ver, porque hay bananes camonchun. Buena naba, hoy brando. Muñecora, hombrera, bocho. Todos tienen que tener la misma figura, hombres y mujeres. Más hombre está ahí. Pareo, una. Yo ya mamá ya solamente antes de que ahí ya mamá ya hasta ya mora mamá que ha dado hasta nada más hay de nuevo nada más guay mamá
Naurambara, Jairamuna, en Cerrallí. En Cerrallí ya, Guanapuyi, Doquimbeda. ¿Por qué dejas el muñeco en este lugar? Y antes de dejarlo, ¿qué le dices? ¿Y cuál es la importancia de la danza y las hojas? Mauna ya nauna nan kidwara ya nan nan sobia mana nan sobia mana sobia tajira jabari y el tabaco nan tabaco nan jiharan pobari jiharan pobari nan jiharan pobari ji huersa jabari nan 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 ta hira eta da na pe tu hira da hayo janjita jien beranda hayo ye hira eta da mon bana y el aguardiente para qué es Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, chito, quiero ya. Ah, listo. Bueno, gracias. Thank you.
papá vera, está ya me sirve a truar, traja de teita. ¿Qué es eso, mi otro mamá, güey? Llama a mamá, ya solamente antes de que ahí llama a mamá. Mamá, cuida el chumbo, que cae, jale, porque un grupo ahora, se va a cerrar muda, debe estar. El Benecuá no solo está en el territorio, también se realiza en las viviendas para su inauguración o en el momento que la comunidad o la familia así lo decida. En este ritual, cada uno de los miembros de la familia recibe protección por parte del Jaibaná, quien dispone un altar y los libera de los malos jais o espíritus, brindando la calma a los habitantes del tambo. Los territorios indígenas son la principal reserva ambiental del departamento de Antioquia. Los únicos bosques que permanecen en el Urabá se encuentran en nuestros territorios. El territorio es ese espacio inmenso donde se encuentran los jais, los ríos, los suelos, los animales, el monte y las plantas medicinales, y las comunidades en vera con nuestra cultura, creencias y costumbres. Protegerlo y sanarlo es labor del Jaibaná, quien pone al servicio de la comunidad sus saberes y conocimientos ancestrales para que nuestros territorios puedan preservarse y sigan siendo nuestro Egoró, la vida del Embera.